las historias más valerosas, llenas de gallardía, bravura y honor, se escriben en el campo y se manifiestan en grandes hazañas en el lienzo charro. Un hombre de a caballo sabe que en su destino están escritas la aventura y la valentía como si se trataran de marcas de nacimiento. Golpe a golpe, tumbo a tumbo, es como se forja el carácter y la personalidad de un charro. Haciendo gala de su destreza y habilidad para el manejo de los animales, nace la figura que es símbolo de mexicanidad, el charro mexicano. La charrería, una tradición viviente que surge en las haciendas de los estados de Hidalgo, Puebla y Estado de México, extendiéndose más tarde por toda la Nueva España y floreciendo en el virreinato de la Nueva Galicia, el actual estado de Jalisco. Durante el tiempo de la colonia, los indígenas no tenían permiso para montar los caballos que los conquistadores habían traído de España. Pero por mandato del virrey Luis de Tovar Godínez, se les autorizó a 22 indios que montaran a caballo para pastorear las miles de cabezas de ganado pertenecientes a la hacienda de Santa Lucía, en el estado de Hidalgo, cerca de la primera mitad del siglo XVII. Surgiendo así este nuevo oficio, que luego se extendió floreciente por todo México, ya con el nombre de charrería. Poco a poco la charrería creció. Al popularizarse el uso de los caballos entre los habitantes, donde los hacendados y sus servidores de confianza desarrollaron técnicas lúdicas para el arreo del ganado de las haciendas, transformando dichas técnicas en una tradición centenaria y toda una gran cultura. Los jinetes, con su precisión y habilidad, convirtieron más tarde a la charrería en el único deporte que nace como resultado directo del trabajo y la pasión por el campo. Pasión que se desprende de cada una de las destrezas, habilidades y suertes que conforman a esta gran herencia, en donde confluyen el arrojo, la valentía y la destreza del charro mexicano. La charrería es valor. Es un deporte muy bonito y pues nacional. Ocupas la valentía también, pues obviamente para subirte un toro, un caballo, pues debes tener valor, pues, para que no sabes qué te va a tocar o cómo voy a hacer el animal. La charrería es un deporte realmente familiar. En una competencia, pues sí, es de puntos y todo, pero nosotros lo vemos más como una convivencia. Una convivencia y algo bonito. Hacemos mucha amistad. La amistad es un valor, yo pienso que es el más fuerte en la charrería. Porque haces amigos a lo canijo, la verdad, y amigos sinceros, porque sabes que son charros como tú y que de verdad son amigos, son personas que valen mucho la pena. Es lo mejor que me ha dejado a mí la charrería, la verdad. Es un deporte que llegas, en vez de tener rivalidades, pues puras amistades. El respeto también, no hay gritos ni agresiones al charro, pues siempre se le trata con respeto a todos y entre nosotros también igualmente. Primeramente, pues tiene que gustarte para que no se te haga tan dificultoso, porque le inviertes tiempo y dedicación. Pero pues sí son muchas dificultades, porque pues, tienes que practicar, tienes que estar constantemente montando para tener habilidades y todo eso. Y pues también, como es peligroso, tienes que tener mucha precaución.
andando ya en el rodo no te importa nada, pues te avientas y ya no sabes si te vas a quebrar un pie o un dedo o lo que sea, y pues te avientas a matar a lo que salga. Estamos todos chuecos de las manos, mira. Más que todo yo creo que es adrenalina, porque es un peligro muy, muy latente. Yo tengo puras niñas, si tuviera niños, se me haría complicado verlos competir, por ejemplo, porque yo como quiera así me aviento y pues es un peligro y todo, pero se siente bonito, la adrenalina es la que te mueve. Sí, es muy peligroso, la verdad. Cualquier suerte puedes darte un buen trancazo, porque estás trabajando con animales que pesan 7 veces más que tú. ¿Sí me entiendes? Algo, es un golpe mortal en caso de que sea bien dado, pues. Yo empecé a charrear a los 13, 14 años. Una persona que es charra, yo pienso que si no tiene el gusto por el ganado, los caballos, pues mucha lealtad, la tierra, la agricultura, el rancho, pues yo pienso que no es charro. Para mí una persona que se viste de charro y nomás va y se para en los lienzos, para mí no es charro. Fue pasando el tiempo y empieza uno a comprender lo que es en realidad ser un charro. Es un orgullo ser un charro, no quien sea, se le da poder ser charro. Los valores esenciales de un charro, yo pienso que es el respeto, ante todo, con todas las personas. Y un charro debe ser un charro respetuoso. Y respetar más que nada el traje, respetar tu animal, respetar los animales con los que estás compitiendo, respetar todo eso. Respetar tus amigos. Yo desde chico, mi papá también le gustó la charrería. Y pues ya desde chiquito nos traían ahí vestidos de charro, los caballos. Y pues ya ahí como que te van inculcando. Hay personas que sus papás son charros y no les gusta mucho. Que digamos, salen futbolistas a veces, pero a mí sí, de plano, me llena bien el corazón andar arriba de los caballos y la charrería. 100% me enorgullece de más. Este es un deporte muy especial porque no es como jugar con una pelota o jugar con un baloncesto, no sé, cualquier otro deporte. El convivir con un animal y querer a ese animal como parte de tu familia es muy importante para formar los sentimientos de una persona. Muchísimas cosas y han traído muchos valores. Mucho cariño al campo, a los animales, porque pues venimos del rancho todos. No nomás es aprender a montar a caballo, es una formación porque son principios, es responsabilidad, es cariño a la camiseta, son muchas cosas. Pero más que nada de todo esto, el orgullo que siento de que con este deporte yo represento a mi país. Es una cosa que en otro deporte no lo vives. Aunque nos tocó vivir a los más grandes tiempos difíciles en la charrería porque no es el ambiente de ahorita, antes era más machista, más no se le daba el lugar a la mujer que deben de darle. Me siento muy, muy orgulloso de ser mexicano. Nos gusta trabajar en el campo, nos encanta la música mexicana, nos encantan los caballos, la charrería, no tanto lo que dicen las películas, ¿verdad? Ser mexicano y ser charro, no, somos tomador y todo, que es mentira. Ya el charro estudia, el charro tiene otras ocupaciones, trabaja. Somos mexicanos, pues se conjuga todo, ¿verdad? Ahí, ser mexicano y ser charro, ¿no? Pues somos parte de México, pues, muy esencial. Me siento, la verdad, me siento muy, muy orgulloso. Nosotros respetamos, somos buenas personas, ¿verdad? Los charros. Y pues es un sinfín de valores, ya que nos distingue muy bien aquí a nosotros. El caballo charro debe ser de mediana alzada, muy fuerte, de temperamento noble y un animal bastante veloz. El binomio hombre y caballo, en la enfermedad, en la tristeza y en las alegrías, son una misma persona.
La conexión física y mental de un jinete con su caballo son la razón de las proezas más sorprendentes y, como consecuencia, nace entre ellos una eterna amistad. No existe un charro sin su heroico amigo, el caballo. Un charro me va a entender. A lo mejor personas que no tienen la relación esa dirán es un animal más, pero tener un caballo con el que llevas toda una rutina de diario montarlo, de ir a las charreadas, de todas las satisfacciones que te da, debes estimarlo como si fuera un miembro más de tu familia. Platicas con él y uno se imagina que el caballo te entiende, a lo mejor ni te entiende, ¿verdad? Pero pues a lo mejor sí le transmites esos sentimientos que tú tienes hacia él. La relación que tengo con mi caballo es, la verdad, es única. Tenemos 17 años juntos compitiendo. Él, la verdad, me adivina el pensamiento. Yo a veces digo, cuando llegue a tal lugar, voy a detenerme. Y a veces no sé cómo me sorprendo que llego a tal lugar y yo siento que no hago nada. Y es tanto el entendimiento que él y yo tenemos con nuestros movimientos. Tienes que tener un vínculo muy, muy cercano, ser uno mismo con el mendigo caballo, la verdad. Sí se necesita conocer mucho a tu caballo, saber qué hace y saber para qué sirve. Como son tantas suertes en la charrería, la relación del caballo debe ser tan, tan buena que tú debes de saber, este caballo me sirve para colas, me sirve para la terna, me sirve para las manganas, para los piales. Y así es como uno va forjando los vínculos con tu animal. Saber que si el toro se le acerca, mi caballo hace esto. Para tener un caballo que esté apto para charrear, pues debes de trabajarlo, sacarlo, que esté ejercitado, pues, como uno. También el caballo debe estar relacionado a los ejercicios y todo para que esté prestado, pues, ese día. Igualmente, cuando entres, pues ahí tratas de acariciarlo y si acertaste una mangana, pues echarle ahí, hablarle bonito, ¿eh?, para que sepa que también está premiándolo. Entonces, sí es mucha la relación para estar bien con el animal. La charrería es una práctica propia del campo y como deporte se ejerce en los ruedos similares a las plazas de toros, llamados lienzos charros, un lugar tan espectacular con la magia de las emociones que se desbordan durante una competencia de charrería a la que conocemos como la charreada, una fiesta llena de adrenalina y asombro. Es donde se prueba la suerte y donde se ve de qué está hecho un charro. Se escuchan los gritos y sombrerazos a lo largo y ancho del lienzo. La competencia charra está llena de heroicos equipos conformados por los mejores charros. Aquí reside la nobleza del deporte, pues el charro arriesga su integridad siempre, desde que comienza su relación con el caballo al momento de meter el pie en el primer estribo. Acorta así la distancia entre este mundo y el de la eternidad, tocando el escalón más importante para llegar al cielo. Al principio hacemos un desfile y se toca una marcha que se llama la Marcha de Zacatecas, es una canción para los charros. Con esa entramos, damos la vuelta, presentamos, inicia la charrería. La primera suerte es la cala de caballo. Consiste en parar el caballo, hacer una punta raya con los posteriores traseros y posteriormente cambiarse a un cuadro, darle vueltas, lados al caballo. Debe de sentar una pata, uno de sus posteriores solamente, y estar girando en ese eje. Para los dos lados hacer lo mismo, medios lados y la ceja, que es algo que camine para atrás. Un movimiento que el caballo no lo hace en su vida diaria. Un caballo suelto no camina para atrás. Eso es que uno se lo va poniendo. De ahí siguen los piales, que consiste en agarrar las patas de una yegua y amarrar a la cabeza de la silla. Ese es de los más peligrosos y es el que más me gusta en lo personal. Avientas tu soga, ya cuando agarras la pata, le echas tu vuelta y ahí la detienes, la yegua. Tú te peleas con la yegua, fuerza contra fuerza, y a ver quién gana y que no se te venga una vuelta porque te mocha un dedo o la mano también. De ahí siguen las colas, que consiste en tumbar un novillo arcionado de tu pierna solamente. De ahí sigue el jineteo de toro,
La terna en el ruedo, que es lazar la cabeza y pialarlo, tumbarlo en un tiempo y entre más floreo, más puntos. Después sigue el jineteo de yegua. De ahí siguen las manganas a pie, que también es lo que practico y de lo que más me gusta. Consiste en florear, agarrar las manos de la yegua en el ruedo, te la van arreando y ahí estiras de poder a poder tú contra el animal. Y las manganas, en este caso yo a caballo, es igual en el ruedo. Estoy a 4 metros de distancia del borde del ruedo y 3 de mis compañeros charros me llevan una yegua alrededor. Entonces yo me entro a otra rutina de floreo y a una vuelta y media que da la yegua alrededor, tengo que rematarle y enlazar las manos delanteras de la yegua y derribarla a cabeza de silla. Y la última, la más emocionante y de las que más me gusta también, es el paso de la muerte. Ahí vas con tu caballo sin silla, a pelo, y le vas a saltar a un caballo que igual va a pelo, pero aquel es bruto. El tuyo es manso, aquel es bruto. Entonces, como le puedes caer y te repare, puede que no repare, ahí se termina. El que haga más puntos es el que gana. La charrería es un reglamento gigante. Cada persona debe de estudiar su suerte demasiado para saber puntos buenos, puntos malos y dónde reclamar. No puedes tú decir que eres el mejor charro cuando tú sabes de cajón que dependes de todo tu equipo para hacer un buen papel como charro individual. Si en un equipo no hay buena relación entre los compañeros, olvídate que sea una buena charreada. No se puede hacer, no se logra. Es un trabajo en equipo. Simplemente para preparar un toro, por ejemplo, se ocupa personas que te ayuden. Para las manganas, pues obviamente se ocupa de 3 charros que te llevan la yegua donde debe pasar para rematarle las manganas. En el paso de la muerte también son 3 arreadores. En los piales también ocupas una persona que te esté viendo tu soga, apretando el caballo, todo, ayudándote. Entonces, 100% es un trabajo en equipo. Audacia, valentía y destreza no solo para demostrar la belleza. También se demuestra un control total y absoluto sobre el caballo que se logra gracias a una tenacidad inquebrantable. Ver cómo las mujeres coordinan a sus caballos para movimientos parejos y las evoluciones a lo largo del ruedo es simplemente digno de admiración. Así es como lucen el traje típico mexicano. La mujer es la digna representante de la bravura en toda esta historia. En la charrería, las escaramuzas demuestran los verdaderos valores de esta tradición. La pericia y la coordinación dentro del ruedo. Mujeres audaces que han sabido conservar una de las prácticas con mayor arraigo en nuestro país. Las evoluciones y coreografías de las escaramuzas charras asemejan una danza perfectamente sincronizada dentro del ruedo. En sí, la tradición de la escaramuza viene de incluir la participación de las mujeres dentro de la charrería. ¡Ahí, pega la línea! Pues la escaramuza sería la participación de la mujer dentro de la charrería presentando una rutina de 12 ejercicios donde un jurado calificador evalúa el desempeño de ellas tratando de cumplir con las menos infracciones posibles que dicta un reglamento de la Federación Mexicana de Charrería. Se han avanzado grandes pasos con el tema de la inclusión de la mujer dentro de la charrería. Al inicio ni siquiera ellas podrían competir, simplemente eran como una exhibición. Se logra que compitan uno como charro, yo si charreo con mi equipo o cualquier hombre pues dentro de la charrería, puedes incluso entrenar tú solo, organizar tu tiempo para ir a montar, para seguir un toro, para sea la suerte que practiques hacerlo tú solo. Y la verdad eso sí crea más conflicto con la escaramuza porque pues la escaramuza no puede practicar una sola o dos o tres o si solo falta una o dos y el equipo está incompleto. Tenemos que trabajar sobre las 8 y claro que eso es más conflicto sobre todo porque pues la mayoría de las integrantes o son mamás o son estudiantes o son o trabajan. Entonces claro que implica mucha más organización, pero ahí también va como una fortaleza a favor de las mujeres, lo que te comentaba, que en la realidad ellas son más disciplinadas y más entregadas.
definitivamente es mucho más nervio para mí estar como entrenador afuera viendo la participación o esperando que inicie la participación comparado cuando yo charreo o yo voy a participar en alguna suerte. Y el momento más alto de nervio igual y es pues minutos antes de que ellas empiecen. La verdad es que ya empezando ellas como que suelto yo también un poquito el nervio. Tengo en la escaramuza desde que empecé a participar, yo creo como a los 5 años, y entonces pues ya suma unos 45 años que practico este deporte. Muy orgullosa de representar a mi país simplemente con mi ropa y con lo que hago. Y además es algo que nací con eso. Desde mis abuelos, por parte de mi madre y de mi padre, por las dos familias, fueron fundadores de la charrería en Jalisco. Es algo inexplicable lo que uno siente cuando está en un lienzo charro con tu caballo, escuchando la marcha Zacatecas, o sea, lo que es típico de las competencias, es algo que lo tenemos en la sangre y nos hace sentir felices. No lo cambiaría por ningún otro deporte. Las coreografías las inventa, por así decir, nuestro entrenador, que es mi sobrino también, todo nuestro equipo es familiar. En base al reglamento de competencias es que él arma ejercicios y coreografías donde sea fácil ganar puntos y no perder tantos. Entonces, luego cada 2 o 3 años nos hacen algunas adecuaciones al reglamento, pues cambiamos y nos adecuamos a eso, ¿verdad? Pero más o menos ya la rutina, hay unos ejercicios que son obligatorios y otros que ya tiene que ver la creatividad de nuestro entrenador para formarlo y para sumar puntos y tratar de restar lo menos posible para ganar las competencias. Bueno, en mi caso es una forma de vida. Desde que nací estoy en esto. Mi mamá fundó la primera escaramuza aquí en Jalisco. Para mí es muchísimo orgullo cuando me visto de charra, de escaramuza. Pues sí, como que te sientes diferente, te sientes de otro modo. Es un orgullo muy grande. Ya me ha tocado estar en otros países portando mis trajes y claro que te sientes orgullosísima de México. Participar en un deporte en equipo como es una escaramuza también me parece precioso, como tú puedes aprender muchísimas cosas para tu vida que cuando es un deporte en lo individual. Sí se tiene que practicar mucha tolerancia, sí se tiene que dar mucho compromiso de tu parte, porque pues hay veces que tienes que dejar muchas cosas por algo que el equipo te pide. Aprendes muchas cosas bonitas, aprendes de la tolerancia, del amor, del servicio, de la caridad, del cariño con que se habla, de tantas cosas que si no existe eso, tú no puedes conformar un equipo pues, de un buen nivel. Nuestro papel dentro de la charrería de las mujeres pues, era únicamente acompañar a los papás y a los hermanos a las charreadas y atender a los charros visitantes a la comida, a desfilar el Día del Charro, que es el 14 de septiembre. Y era en realidad nuestra única participación, pero como que yo no estaba contenta nada más con eso, pues empecé a invitar a amigas a montar. Y claro que no pensaba así como que yo en formar una escaramuza, era un sueño muy guajiro, como dicen. Pero empezamos así a juntarnos a montar y a hacer cabalgatas. Y como jugando decíamos, vamos a hacer un abanico y vamos a hacer, pero verás jugando. Y iba a ser un aniversario de la Asociación Alteña de Charros, que era donde participábamos, y de repente dijimos, ¿por qué no nos organizamos y hacemos alguna rutina, algo sencillo? En el año del 72 debutamos. Ha sido una forma más de unión de la familia, cosa que pues, nos da muchísimo gusto. Son el motor de la familia, el equipo charro y la escaramuza, pero han sido, bueno, ¿qué te puedo decir? Para mí ha sido un regalo de Dios esto, porque pues ya en ese hueco de que sigues viviendo con los papás y los abuelos, lo que te enseñaron con el compromiso de poner en alto el nombre de México y de la charrería.
Sinónimo de mexicanidad alrededor del mundo, el típico traje vistoso y elegante, su sombrero bien macizo, el caballo bien entendido y la soga lista para usarse, sus espuelas y chaparreras, son los elementos básicos de la indumentaria charra, mismos que el charro utiliza para un buen espectáculo de suertes en la fiesta charra. El traje charro no es cualquier cosa. Vestirse de charro es vestirse de México con orgullo. Quien lo porta está obligado a demostrar lo mejor de una herencia. Un charro es un caballero en toda la extensión de la palabra. Porque al que ha de ser charro, del cielo le cae el sombrero. En la charrería conviven varios oficios, como lo son el de la sastrería, la sombrerería, platería, zapatería, fustería, talabartería, curtiduría, elaboración de sogas, herrajes y bordados. Oficios que con su arte engalanan la indumentaria charra. El traje completo son tres piezas. Es pantalón, chaleco y chaquetilla. De ahí pues su vestimenta completa son zapatos de zapatos, su traje, sombrero. Para mí eso es lo que es el traje. Ya las chaparreras y eso ya son para cuando charrean, cuando laboran. Pero también es parte de su vestimenta. El traje de gala son para fiestas, para eventos. Son todos los que llevan botonadura, bordados en hilo, de oro, de hilo, de plata. El de gala completa lleva el herraje hasta abajo completo. El de gala no lo permiten para las charreadas, para la charrería, para las faenas. El de faena es más para trabajo, para charrear. El de faena son trajes con adornos de gamuza o sin adornos, lisos, que los identifican. La tela es casimir normal. Son las telas que se usan para este tipo de trabajos, que vienen siendo poliéster y lana o pura lana. Pueden ir adornados con gamuza. La gamuza viene siendo, haz de cuenta esto. Estos le nombran más o menos ropa de faena, de trabajo. Sí, debe ser telas, entre casimiras, telas resistentes, porque son de mucho trabajo. Todo es casimir, todo el casimir, nomás los de gala son colores especiales, que pues es el negro, hueso o azul. Son colores también fuertes, no muy colores especiales. Mi oficio me llenó porque pues aquí estoy. Y es una satisfacción del trabajo. Porque este oficio y este trabajo nos identifica. Nos identifica como mexicanos. Viene de familia. Como unos 35 o 40 años más o menos. Mi padre me fue enseñando poco a poco y sobre la marcha. Ahí, empírico ahí con él. Puro charro, pura ropa de charros. Uno de los detalles de este trabajo que no es repetitivo. Todo cliente pide su trabajo y nunca son iguales. Todos son diferentes. Cuando es una cosa sencilla, me puede llevar uno o dos días, dependiendo del tipo. También va, dependiendo de lo que lleven, puede ser de 4 días, una semana o más, dependiendo de lo laborioso. Pues el precio sí es elevadito por lo laborioso. Lo laborioso y el trabajo, es mucho trabajo a mano. Por eso se eleva un poco más el costo.
Aquí es carito, pero no, no es la marca, es la mano de obra. Mira, el sombrero en sí, la pasta es de... Desde los sombreros más antiguos han sido de pelo de diferentes especies. Este puede ser de conejo, de liebre, o de algunos animales, hasta de panza de burro se han hecho sombreros. Y son caros, porque es difícil encontrar ese pelo. Es de burro recién nacido, de nutria. Es muy variado también el precio, hasta de lana. El más económico es de lana. Ya que no puede comprar un sombrero de pelo, lo compra de lana. Y ya trae su sombrerito ya más o menos. Pero ya quien quiere traer un sombrero más plus, más elegante a lo mejor, más fino, pues ya se compra el de liebre, que es el pelo un poco más largo y más fino. Y también es más flexible la pasta. Un sombrero de que me llega la pasta, yo las pastas las traigo de Puebla. De que me llega una pasta de pelo, me tardo 3 días en hacerlo. El primer día lo engomo, el segundo día lo plancho y el tercer día lo adorno. Y esta técnica es la que se ha usado por siempre, por todos los años. Esta pasta, para hacerla dura, yo le puse una goma especial. Pues aquí, si ves, ya ablandó. Y de ahí nos vamos aquí a la copa. Y aquí lo que estoy haciendo es yo darle forma, irlo bajando. Y hay muchas copas muy distintas. Esta, por ejemplo, muchos le dicen zapatista por ser alta o de hacendado. Pero hay unas más bajitas. Yo creo que los básicos son tres, que es el pachuqueño, que es planito completamente, y luego de ahí le sigue el San Luis, que lleva una alita levantada, y de ahí el Jalisco, que es como el de cantante, que es ya más levantadito. El San Luis es el que se usa más bien como para charrear, es como más sport, un sombrero más sport. Y ya el otro, el más grande, se usa como los cantantes. El sombrero, yo lo entiendo como un casco, y yo soy charro, yo charreo. Yo, el día que no traigo sombrero y me subo un caballo sin sombrero, me siento desprotegido. Me siento como cuando voy en la camioneta y no llevo el cinturón puesto. Porque con tan solo caerte, traes el sombrero y nada más rebotas. El sombrero es flexible. Es flexible. Y las pedradas estas aquí, te puedes parar encima de un sombrero. Y está muy duro. Y ha habido muchos casos, pues, muchas caídas, muchos golpes que realmente el sombrero te ayuda. Los colores en las pastas, entre más blanco es más de gala. Y ya más de faena ya puede ser un colorcito natural, que el natural es más arenita. O por ejemplo este. Este ya es un color arena. Muchos le dicen castor, color castor. Y ya es más cafecito, ya. La tierra no se le nota tanto como a uno blanco. Lo usas como en los bailes, en las bodas o desfiles. Y ya un colorcito ya más oscuro ya es para la faena. Pues lo trae para todos lados, entonces ocupa de tener uno para la faena, otro para de gala, y tener varios en su casa. Sí, eso es básico, varios sombreros. Pues lo elemental es la montura. O sea, el fuste charro es emblemático en toda la República. En sí, en todos los torneos y campeonatos, es la montura charra. El fuste charro, ese viene siendo la base para fabricar las monturas. Un hermano me enseñó el oficio de guarachero. Y ahí fue donde me nació a mí, cuando tenía 14 años, el oficio de talabartero. Yo solo me enseñé. O sea, me nació a mí el arte de la talabartería. Aquí puede uno desarrollar diseños, modelos. O sea, eso es lo increíble de la talabartería. Que puede uno inventar modelos, diseños. O sea, no hay límites. No hay límites. En la artesanía de la talabartería no hay límites. Es un trabajo que se hace a mano. O sea, si hay máquinas para industrializar, o sea, hay moldes y eso, pero ya como que pierde la esencia. Una montura, cuando la hacen así, con troqueles y eso, porque no cuidan la calidad, por producir cientos de monturas, no cuidan la calidad. Así sistematizada una montura no tiene
la misma esencia que un trabajo a mano, artesanal. Al gusto del cliente, pueden ser cinceladas, resacadas, bordadas, pirograbadas, chumeteadas, jaraneadas. Hay infinidad de modelos en las monturas. Para el servicio que da, una montura de esta puede durar hasta 15 años, 20 años. O sea, los materiales tienen que ser de piel, de primera, pues, para hacer una silla resistente. Porque en eso de lo de la charrería, es mucha fuerza la que llevan en los torneos. Y tiene que estar bien reforzada la montura. La albarda se conforma por tres cuernos, que es, digamos, que es el apoyo que tenemos nosotras las mujeres al momento de montar. Es muy importante que esté el talón apoyado al estribo, porque es tu punto de apoyo, la espalda recta y la rienda firme. Esto te da mayor seguridad y te da un mejor balanceo en la albarda conforme a los ejercicios y los giros. Esto en general son los arreos de una escaramuza. Y también existen arreos de charros. La albarda es la silla de montar de mujer que lo utiliza regularmente todas las escaramuzas. Cabe mencionar que es muy similar a la montura del charro, pero en la montura del charro no existen los cuernos. Aquí los cuernos es para mayor soporte de uno como mujer, y si se fijan, el estribo es más cortito que el de los charros, que es más largo. Esto es porque las escaramuzas van montadas a mujeriegas, que quiere decir que van con un pie cruzado. Entonces, es muy importante, ¿por qué? Porque te da el mayor soporte, como queda un poco recortado el pie, sí, es porque vas obviamente con el pie cruzado, el estribo se tiene que recorrer, ¿para qué? Para que tenga un mayor apoyo la escaramuza. Pero prácticamente los arreos son los mismos, solamente que son los cuernos y el estribo es un recortado de los dos lados. Esa es la gran diferencia de uno y de otro. Existen varios tipos de asiento en las escaramuzas. Digamos que este es el más común, pero hay unos que ya son más de gala, que aquí tienen adornado con un poco más de colchón, tienen más borrego. Digamos que otras albardas, que son un poquito también más conforme a la albarda. Existen las bardas que son lisas, existen las bardas que tienen cantina y existen las bardas que están como estas, que están cinceladas. El lado izquierdo es el lado de montar, ya sea en los charros como en las escaramuzas. A este es el agarre, el apoyo, para que al momento de meter tu pierna te sientas más segura al momento de estar galopando. La tenacidad y maestría que envuelven a esta pasión, no solo como deporte, una tradición con grandes porciones de destreza y adrenalina, que vale la pena preservar con mucho orgullo. Siento bonito, pues, que la gente me vea vestido de charro, porque la verdad que es un orgullo ser charro. Yo pienso que, pues, es el deporte nacional. Entonces, qué mejor que andar vestido de charro. Ser mexicano y ser charro, no, pues, una chulada. Está en nuestras manos también lograr que se siga la tradición correctamente. Es el traje, el mariachi y el tequila. Es una combinación que nos lleva a todo el mundo. Pues es muy bonito, representar a tu país en una charreada, pues es una tradición. Desde los abuelos te enseñan, te motivan. Los caballos, es muy bonito, es un vicio los caballos. Y es muy bonito, o sea, vestirse de charro es vestirse en México, tú sabes. Cada que entramos al ruedo en una competencia, por momentos como este vale la pena vivir. Estoy en la charrería desde que nací, o desde antes. Cuando te vas, que agarras tres manganas, por ejemplo, pues es lo máximo. Es cuando dices, no, pues sales con la sonrisa oreja a oreja. Y pues sí, es un gusto muy grande. Hay veces que ya viene la yegua, que vas a rematar la mangana y sientes que se te sale el corazón 100%. Ser charro, ser mexicano. Como dice la canción, exactamente.
un charro no se quita su ropa y sus arreos hasta que llega a su casa. Eres charro, los charros son así. La charrería es una reserva, nuestra identificación de charro ahí nos dice que las asociaciones militares, civiles y todo den toda clase de facilidades al portador de la misma. Como lo es traer un arma, yo la traigo sin tiros, es algo como pues, parte del atuendo charro. Para mí es algo de cuando me visto de gala o de media gala, la utilizo no tanto para charrear porque hay veces que es hasta estorbosa, ¿verdad? Pero pues uno se siente orgulloso y se siente bien. La fiesta de la charrería. Las escaramuzas charras, el caballo y el charro. Mujeres y hombres, herederos y representantes de una gran cultura, son los que en cada charreada dan el extra no solo para obtener puntos y salir triunfantes en una competición, sino que también son los que lo hacen por dejar un legado lleno de honor y valores. Así es la charrería. Definitivamente para mí es un plus saberme de una familia charra, que la verdad es la charrería para mí es el icono a nivel mundial. Sabes que si fueras a cualquier parte del mundo vestido de charro, la gente va a saber que eres mexicano, o hablen el idioma que hablen. Y la verdad es un gusto muy grande serlo, me siento muy orgulloso y agradecido con mis papás de que nos hayan transmitido eso. La charrería es orgullo. Ver a mis hijas y a mis nietas vestidas, o ver a mis hijos con trajes de charros de sus abuelos, esto es único, es sentir ese orgullo por ese México que queremos tanto y por este deporte que lo traemos en la sangre.